Solange. En la clase de buen trato hemos aprendido que hay que respetar a las personas y respetar y ayudar a los que nos necesitan. Y ser amables. Tenemos preparados la actividad 9. Vamos a abrir todos nuestra cartita en la actividad 9. Nos han entregado materiales, como han visto, los títeres, también tenemos un teatrino, parlante, y es un material también didáctico para que las maestras utilicen con las niñas y los niños. Era amigo del ratón, pero tampoco quería que le sucediera nada malo. ¿Y quién era el abusado? Las maestras y los maestros ya han incorporado los temas de convivencia pacífica en el PDC y desde ahí ya están implementando en cada aula. Tenemos la participación de los niños y niñas que también trabajan junto a las maestras y a los maestros. El día de hoy vamos a ver cuánto hemos crecido, con el valorímetro vamos a medir. ¿No es cierto? ¿Qué tenemos que practicar el día de hoy? ¿Qué nos toca esta semana practicar? El respeto, muy bien. Lo que más nos ha motivado tal vez es haber visto de cerca en las clases a distancia la violencia que han sufrido algunos niños y niñas. Personalmente yo he pasado con un curso de primero porque no tenía la maestra y vi cómo las mamás forzaban a las niñas para que puedan responder y existía cierto tipo de violencia. ¿Qué significará esto, Jenny? Señor. Muy bien. Y también las maestras y los maestros han capacitado a los padres y madres de familia. Hemos tenido un ciclo de talleres donde no solamente hemos abarcado esto de la violencia, también hemos hablado acerca de los alimentos saludables, la prevención de COVID, el manejo de la plataforma del Ministerio de Educación y también el hacer ejercicios, cómo ayuda para estar sanos. Entonces, agradezco a UNICEF porque nos ha dado los primeros insumos, ha sido los pediluvios, el termómetro digital, luego barbijos. De esa manera estamos dando también la seguridad a los papás y a las mamás de que a los niños aquí les estamos cuidando para que ellos se sientan seguros también aquí en la unidad educativa.